Bueno, muy bienvenido a Sacate la Careta, tercera temporada. Y estamos acá en Soriano, esquina de Ejido. Nos vinimos hasta Viajeros. Un boliche que hoy inaugura con todo. Arriba tenemos Eros. Y bueno, vamos a conocer a la artista plástica que se hizo unas pinturas espectacular. Valen Art. También tenemos invitados de lujo, como anda ahí, como la mosca Diego Coronel ahí atrás. Y bueno, otros invitados más. Vamos a estar hablando también, conversando un poquito con los dueños del boliche, con el Chelo y con su personaje que la rompe. También tenemos por ahí que se va al Mistrán ahí por España, unas cositas que nos va a estar contando, así que síganme y vamos a... Bueno, muy bien, y estamos acá con una de las artistas plástico que se encargó de la inauguración prácticamente. Valen Art, un lujazo tenerte. Me encanta el outfit, por favor, mostrá lo que es esto. ¿Qué serías como una diosa? Como una diosa griega. Griega. Y las pinturas está reflejado eso mismo, ¿no? Exactamente, en honor al nombre del pub. Eros. Eros. Perfecto. ¿Y cómo fue que te contactaste con Chelo como para poder encargarte de todo lo que es estas pinturas maravillosas, la verdad, que ahora vamos a estar mostrándolas? Bueno, yo soy artista de la casa, me dedico a pintar en vivo. Y bueno, la propuesta llegó desde ampliar un poco, a ver qué pasaba, salir un poco de lo de siempre, que es la pintura en vivo. Y bueno, un desafío de pintar más de 10 metros de mural. La verdad que impresionante. Yo estoy muy conforme con el resultado. Yo creo que hoy es la inauguración y todos van a quedar muy conformes. Pero además también me estuvieron comentando que el primer día recibiste, o sea, elogios y además querían comprar las pinturas. Exacto. Hicimos una previa privada, una inauguración privada. Y ahí en el momento unas personas que vinieron de Grecia, o sea, que estaban de paso acá en el país, querían comprar la obra, pero no era posible porque mural. Claro, es mural, está pintada en la pared. Claro. Exactamente, pero bueno, cosas que van surgiendo, claro. Yo no tenía ni... ¿Y estarías dispuesta, por ejemplo, si te dicen, bueno, pintámela en un lienzo a venderla? Sí, claro, siempre, siempre disponible a eso. Bueno, así que si quieren una pintura de Valen Art, se tienen que venir primero a darse una vuelta por Eros y se van a lo que sigue. ¿Dónde te pueden ubicar? Mi Instagram es valenart, con doble T, y bueno, ese es el Instagram. Por Instagram, perfecto. Muy bien, esto es todo para Sacate la Careta. Lo pueden comer y disfrutar a los Grammy, quedar re loco, como siempre. Gracias a mi asistente Camila Arbo. ¡Hola! Sí, déjamelo ahí, me encanta. Igual voy a dar, quiero un grito puterío. Joda para todos los artistas que estuvieron en esta noche hoy. Camila Arbo, de la primera mujer drag queen, con haciendo fuego con la barra de San Fede, dándole la bienvenida con... Bueno, muy bien, estamos acá con la reina de la noche, Natina, porque hoy inauguramos Eros, espectacular. Aparte, miren cómo te sirven, miren, esto es un espectáculo. Nati, contanos desde ya este nuevo emprendimiento Eros, ¿por qué el nombre? Bueno, estuvimos hablando con la artista plástica, las pinturas son espectaculares, pero vos vestida así, hecho una regia. Yo, muchas gracias al público de Sacate la Careta, a vos, Rodri, que me estuvo manoseando toda la noche. No puede creer, se quedó anonadado el de verme así. Porque de día soy un machito, pero bueno. No importa. Eros se formó en realidad porque Viajeros nos quedó chico, chicos, así, porque nos quedó chico y no queríamos perder lo que era el pub. Entonces elegimos, alquilamos arriba y ahora tenemos el local Eros, que en realidad Eros es una... Faltaban dioses acá adentro. Entonces dijimos, Eros es la mitología... La mitología griega y es el dios de la atracción sexual y el amor. Entonces queda como eso y queda como Viajeros, Eros. Y si viene algún otro piso algún día lo llamaremos, no sé,
Ares, Zeus, no sé, algo así. Bueno, ¿y qué días pueden venir a Eros? ¿Va a funcionar el mismo día que el boliche que acá, que Viajeros? Exacto, de jueves a domingo de 22 a 5. La gente que se quiera quedar tranqui, arriba pueden ir, quedarse, y la cocina va a estar cerrando a las 3 de la mañana. Bueno, igual Nati, me comentaron por ahí en estudios que hubieron muchos cambios con esto de la apertura. También habían figuras que se fueron, eran figuras, no eran figuras, pero hay otro boliche que abrió, ¿no? Y como que se retiraron. Sí, se fueron solitos, no sé si figuras, eran jurado y cosas así, crecieron. Capaz que tuvieron un golpe de aire fuerte y se creyeron que, bueno, no importa. No, igual, no importa eso que haya otro lugar. Sí, está todo bárbaro con esto. Igual a mí nunca me llegó la cajita para invitarme. Sé que el camarógrafo ahí fue divinamente. Imagínate. Acá no vino ese día, no se lo esperé, pero no vino. Pero bueno, y las cajitas las esperé, como también soy artista y amigo, que no me llegó. Entonces, yo los invité hoy como para que vinieran, a ver si podían venir. ¿Vienen hoy? Ni idea. Bueno, veo que las puertas abiertas del lugar las tienen. Siempre, las puertas en Viajeros, todo el mundo es muy bien recibido. Muy bien, así que Nati Nap, contanos también, que sé que te vas a con el tema de director ahora con la parte de chelo para el Miss Trans, ¿puede ser? ¿Te hablo de chelo? Hablame, contame esto, por favor. No, nos vamos ahora el 5 de marzo con Mía Castagnet, la Miss Trans Star Uruguay 2021-2022. Nos vamos a Barcelona a competir en Miss Trans Star International 2022 con una semana muy tensa y tenemos Beyond the Crown, cosas, y tenemos un montón de auspiciantes que la llevan a todos lados y tiene todo pago ella, divina. Y me voy con ella, divina. ¿Sos directora acá? Yo ahora soy, porque en realidad era el subdirector, ahora quedé como director porque Lucy Flores es la directora, pero ahora no se encuentra ella, está en España también, entonces yo quedé como la cabeza de la compañía del Miss Trans Star Uruguay. Así que este año 2022 con todo. Con todo y con Sacate la Careta, ¿no? Muy bien, esto es todo para Sacate la Careta. Y que sí, que muestre, por favor. Te ayudo, no te me vayas a caer. Mira lo que es esto. Sorprendido. Vos no podés creerlo. ¡Ay, qué chiquitito! Hay que atarte para el avión, ¿no? Vos, amor. Me encanta. Bueno, muy bien. Esto es todo entonces para Sacate la Careta con una genia, una grande. Y muy pronto voy a ser la conductora de Sacate la Careta. Lo voy a sacar a Rodri. Con otro de los invitados de la noche, con Nico White, que miren cómo está Nico, miren lo que es ese outfit. Vendrías a ser como un romano, ¿no? Exacto. Haciendo honor al nombre Eros. Bueno, contame cómo es que apareciste en este lugar maravilloso. Contanos un poco, ya sos de la casa, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya hace un tiempito que estamos acá, trabajando con los chicos de Viajeros, dando una mano siempre desde un principio. Este boliche se creó la pandemia, como les cuento a la gente para que no sepa. Se creó la pandemia y fue muy difícil remontarlo al principio, pero después la gente se empezó a copar, empezó a venir, todo. Entonces, al día de hoy seguimos trabajando, seguimos cantando acá, yo acá. A veces canto, a veces conduzco karaoke, soy muy payaso arriba del escenario para la gente que me conoce, y la que no me conoce ya les voy avisando. Y bueno, y ahora estoy de no sé si de Eros o porque es el pub que abre ahora acá en el piso de arriba, exactamente, en un ratito ya la gente ya está llegando, vamos a hacer un lindo show. ¿Va a funcionar qué día? Contanos. Mira, el pub Eros va a funcionar los mismos días que Viajeros. Ajá. Va a estar abriendo a partir de las 10 de la noche, de jueves a domingos. Así que si quieren escuchar a este gran artista como es Nico White, lo pueden encontrar en Viajeros los
Y según, porque van variando las fechas, van saliendo diferentes cosas, no tenemos pautado exactamente un día, sino que vamos variando. ¿Tenés algún toque próximamente donde puedan ver en tu Instagram? En un principio tengo marcado fecha para acá, para el 10 de febrero. Vamos a estar arriba en el pub, porque ahora todos los shows de viajeros van a ser arriba en el pub. Y acá abajo, donde estamos en este momento, va a ser exclusivamente baile para que la gente pueda disfrutar tanto de un rato estar arriba, porque se va a mantener abierto durante toda la noche, y además poder estar aquí abajo y estar bailando. Así que las dos opciones para toda la gente, pueden estar arriba o abajo. Muy bien, entonces los invitamos. Esto es todo con Nico White y gracias por seguirnos en Sacate la Careta. Bueno, y estamos acá con un invitado, uno de los invitados de lujo de esta noche, con el señor Diego Coronel. Mirá la pircha, ¿cómo te viniste, Diego, por favor? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes nuevamente. Contento, Diego. Digo, ya sos vitalicio de Sacate la Careta, de acá de Viajeros. Te hemos visto frecuentemente. Contame, ¿tenés un canje o algo ahí con el chelo? No, pero por favor, siempre viniendo a los lugares de diversidad, alentando a la diversidad. Perfecto, venís a apoyar. Claramente. ¿Hoy vas a cantarnos algo? ¿Nos vas a deleitar? No, hoy vine solo a disfrutar, a acompañar a los gurises. Bien, te vimos en tu rol como jurado ahora en el Conrad en el Radisson hace poquito. Y bueno, te estoy pronosticando que te vas a ir al Conrad, quién sabe. Bueno, quién sabe, nos estamos esperando ya. Que ahora es Enjoy, no dejó de ser Conrad. Sí, ahora es Enjoy, Conrad. Pero estuviste en el Radisson y sé, no me gusta meter quilombo, yo sé que esto Sacate la Careta, pero sé que hubieron muchos jueces, jurados, parte de jurado, y también habían personas ahí que estaban en desacuerdo con la decisión final, puede ser, con la organizadora y demás. Había muchas cosas, había mucho quilombo, sí. O sea que, mucho quilombo. Sí, mucho quilombo en el sentido de que había mucha gente que cantaba muy bien, ¿no? O sea, dejaron la vara bastante alta porque es un concurso, ¿no?, de canto. Y bueno. ¿Crees que no fue justo la elección quien ganó? No sé. Y bueno, entonces Diego que no se la quiere jugar el nada. Pero como siempre, acompañándonos, y Diego, siempre es un placer tenerte. Y bueno, te tenemos próximamente en lo de Carlos Percevale con el tema del certamen, ¿verdad?, de Rodrigo Fernández. Pero claro que sí, ¿cómo nos vamos a perder eso? ¿Cuándo es? El 13 de marzo. Así que no se lo pierdan, nos vemos en el certamen de Carlos Percevale en Punta del Este, el cierre de temporada. Bueno, muy bien. Y hablando de invitados, tenemos aquí a Gaby Garbo, la primer mujer drag. O sea, esto es algo, contento de verla, de conocerte. Gaby, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, lo mismo digo. Bueno, recién fuera de cámara estábamos hablando bastante porque yo estaba anonadado con todo esto. ¿Cómo es ser la primer mujer? ¿Qué, ser pionera? ¿Qué se siente hoy haber transcurrido tanto tiempo y decir, sigo vigente? Ay, me encanta. Significa que tan mal no estoy haciendo mi trabajo y que nunca esperé llegar a tanto tampoco, ¿no? Porque unas cuantas quedaron en el camino, empezaron, pero como que... Pero quedaron en el camino y tampoco es fácil en un ambiente que dice ser diverso y no es tan diverso en realidad como dicen, porque aparte siendo mujer... Es muy difícil. Ay, los putos me hicieron la vida cuadradito. ¿Puedo decir esa palabra? Claro que sí. Eso mismo te iba a decir yo. ¿Cómo te recibió el público? ¿Cómo te recibía lo primero? ¿Le costó mucho? Sí, al principio no fue fácil. Era como que estaba ya, por ser mujer, bloqueada. Me costó, pero bueno, hoy en día soy un puto más. Pero así todo, hiciste tu carrera a lo largo de los años, costó, pero estuviste en varios boliches, que era lo que estábamos hablando. No vamos a nombrar porque hoy estamos en Viajero y estamos en la inauguración de Eros, apoyando al chelo, apoyando a la gente. Sí, tuve la suerte de trabajar para varios boliches, no solamente del ambiente gay, sino también boliches heterosexuales. Ah, pero lo puedo nombrar, sí, total ya murió. Sí, bueno. W. Es verdad. Donde ahora tenemos el McDonald's, pobre W, cada vez que paso se me pianta un lagrimón. Gracias a W también recorrimos parte del país. O sea que el público heterosexual te recibía mejor como mujer drag que el público gay. Bueno, pensaban que era travesti. Ah, ahí estaba el tema. Pensaban que no entendían mucho, pero sí. Sí, no, realmente el público hetero, bien. Re bien. Algunas ofertas, propuestas indecentes, pero bien. Nunca está mal para hacer una obra extra. Bueno, me comentaron por ahí atrás, con Fabiana Fine, ¿cómo te llevas? Ay, me llevo re bien. No sé por qué quisieron difamar nuestra amistad.
No, con Fabi, la verdad que muy bien, nos conocemos desde hace años y una cra, una divina, divina persona. Me comentabas que fuera de cámara que habías arrancado tu carrera también hecha amiga de Anaconda. Sí, yo arranqué, Anaconda Trash es mi mamá drag, arranqué con ella. Hoy en día, bueno, no nos hablamos, la vida, las amistades, a veces uno se deja de coincidir con alguien, pero sí, que nos conocimos en la noche. Sí. Y nos hicimos amigas porque estábamos vestidas iguales, solo que él estaba trabajando y yo era gratis. Y si te estás viendo a través de esa cámara, ¿te gustaría mandarle un mensaje por más que no se hablen? Dejando hoy, haciendo a media culpa, dejando todo, el tiempo ya pasó. Desde el más profundo de tu corazón, digo que deben de tener lindos recuerdos. No, sí, obvio que tengo hermosos recuerdos con él, por supuesto. Y nada, le deseo lo mejor. Muchos besitos, suerte en pila. Y ojalá no vuelvas a Uruguay. Muy bien, esto fue todo entonces para sacar de la cadena acá con una genia, lo fulminó. Muy bien, y seguimos con los invitados y esta noche tenemos al Mister Viajeros, que hace relativamente nada, ¿no? Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación hoy. Remamela, Diego. Diego es tímido, pero bueno, les cuento que es modelo, ha estado en certamen varios, desfiles varios, Punta del Este, Montevideo, ha tenido en Montevideo, bueno, muchos, ¿no? Muchos, has desfilado con muchos chantas. Con unos cuantos chantas también. Conmigo inclusive, no, a mí me despalo, ¿eh? No, era la que te acompañaba en aquel tiempo. Ay, no, mejor no digamos nombre. Claro, no le demos comidita. Es verdad. Diego, ¿contento de haber salido Mister Viajeros? Sí, estuvo. Lo más lindo de todo fue que me re divertí. Que lo di todo. O sea, me re divertí, la verdad. Y no me lo esperaba. Había un invitado que trajo como 25 personas. A mí me vino a ver mi madre, que fue lo más lindo de todo. Y un par de amigos y tal. Y sin embargo, me gané, creo que, el cariño de la gente. Y eran mucho más. ¿Qué función cumple un mister? Y más en un boliche. Y... ahí lo maté. No, que no sé si le va a llegar al público lo que a mí me gustaría que le llegue. Yo lo que intento cuando paso una pasarela o lo que sea es como desinhibir y ser uno mismo. Que cada uno sea como quiera ser. Muy bien, Diego. Un genio, Diego. Además, súper profesional, súper talentoso en varias áreas, no solamente en la pasarela. Y bueno, y contento de verte, que hace tiempo que no nos veíamos. La verdad, es verdad, Rodri. Bueno. Un gusto. Quedo a las órdenes. Muy bien, y seguimos acá, seguimos en Viajero. Seguimos con los invitados de lujo de esta noche, que están en la inauguración de Eros. Y nos encontramos con Mía Castagnet, que ella me encanta cómo pronuncia su apellido porque es francés. ¿Cómo sería el apellido? Castagnet, que a mí me costó, entonces dije Castagnet. Pero, Mía, me encuentro con el Miss Trans y me estaba comentando que te nos vas de viaje. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, soy Mía Castagnet, representante de Uruguay en el Miss Trans Star Uruguay. Y bueno, voy rumbo a Barcelona a representar a este país hermoso que tanto quiero. El certamen es el certamen de Miss Trans Star International en España a celebrarse este año, sería la corona del 2022. Y bueno, vamos con todo con Uruguay, con mucha fuerza y a mostrar todo lo que es la potencia en cuanto a políticas sociales y logros de derechos en cuanto a diversidad que ha logrado Uruguay, ejemplo en el mundo. Por eso vamos con bastante fuerza, podríamos decir. Bueno, así que contenta. ¿Es tu primer año que salís Miss Trans? Es la primera vez que voy a representar al país y bueno, cuento con una organización espectacular, la cual me está dando una formación en diferentes áreas, tanto en lo que es una parte de oratoria, lo que es teatro, lo que es enfrentarme frente al público en general y poder dar un mensaje que llegue y contundente. Así que muy agradecida de contar con esta organización que es tremenda, el apoyo siempre está y eso es fundamental para una Miss. Y más en estas causas cuando defendemos los derechos de la diversidad y de las mujeres trans que tanto sufrimos. Por eso feliz y muy preparada y con muchas energías para poder lograr visibilizar lo que es la realidad trans y poder lograr objetivos que sirvan en un futuro y dejar un mensaje que sirva. Muy bien, mira, y hoy apoyando la inauguración de Eros, ¿verdad? Bueno, por supuesto que sí, siempre apoyando a cualquier tipo de actividad que trabaje en base al apoyo de lo que es el bien común de la comunidad.
Pero fundamentalmente con Eros es un vínculo mayor, porque ya que ellos son sponsor de lo que es Miss Trans Star Uruguay, es un apoyo fundamental para mí, siempre me lo dieron, entonces no faltaba oportunidad de que esté aquí, ¿no? No se podía faltar. No, por supuesto que no, siempre presente. Bueno, muchos éxitos entonces y esperemos que te vengas con la corona de allá. Por supuesto, y vamos por eso. No volvemos sin la corona. Bien, esto es todo entonces para Sacate la Careta, con una genia, una grande. Y muy pronto voy a ser la conductora de Sacate la Careta. Muy pronto voy a ser la conductora de Sacate la Careta. Hola, estamos acá en otra sección de Sacate la Careta. Les dije que iba a ser la conductora de esto, ¿no? Vamos con el señor Rodrigo acá, divino. Me enteré que en otro programa que también se hace acá, hay quilombos contigo. Hay como que vos sos medio farsante, esto, lo otro. ¿Es verdad lo que dice la gente? ¿Cómo está? Me da gracia la situación, pero no, no. ¿Qué es el otro programa que hacen acá? Vos sabés muy bien los programas que se hacen acá. Vos sabés muy bien porque dijiste que era de que desfilen de ropa barata. No, yo creo... Solo lo dijiste, sí. Creí que era un vivo de ropa económica, lo que había visto, pero no. Es un programa, está bueno, no sé. No tengo problemas ninguno con nadie. Está todo bien, no los conozco. No sé. Quedaste como rojo, como Sacate la Careta, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Es que no los conozco, no sé. Tendremos que preguntarle. ¿Están arriba? Ahora voy y les pregunto a ver qué problema tienen. Me encantaría. Dale, nos vemos en el próximo edición de Sacate la Careta. ¿Te parece? Nos vamos a estudios, chicos. DJ.